Buenas noches. How are you? ¿Cómo están? Yeah. Shall we give a clap over to Jesus? Podemos aplaudir a nuestro Señor Jesucristo. He traído mi Biblia como una proclamación. But I have written down the Bible verses here. Pero he escrito los versículos bíblicos en los papeles. Because you know, in old days, the Bible was in some was in papyrus, some on pergamens. ¿Se acuerdan que en los días antiguos la Biblia estaba en pergaminos? And there was big Bibles. Y había Biblias muy grandes. Smaller Bibles. Pequeñas Biblias. Then it came on CDs. Y ahora viene en CDs. On DVDs. En DVDs. And today you can use the Bible on the internet. Y puedes ahora usar la Biblia en internet. So when I prepare a message, I use the internet. Preparo un mensaje, normalmente uso internet. It's still a Bible. Es una Biblia. It's the same Biblia. Inspiration. Es la misma inspiración. Because you see, the paper here is not magical. Porque si tú ves aquí la Biblia, el papel aquí no es mágico. It's just paper. Es solo papel. It is the word that has the supernatural power. Es la palabra que tiene el poder sobrenatural. Doesn't matter if it's here or if it's in a DVD or if it's on the internet. No importa si está aquí, está en un DVD o está en internet. It's still the same word of God. Sigue siendo la palabra del Señor. So, I met Maria 1 year and two, 1 year and 4 or 5 months ago. He conocido a María hace 1 año y 4 meses más o menos. Yeah. And I was here with my wife and also another friend from that's actually from India, but she's been in London. He estado aquí también con mi esposa y una amiga que es de la India, que viene también de Londres. And I heard about Institute Concion. He oído del Instituto Canción. In London. En Londres. I was contacted by a pastor from Ecuador. He sido contactado por un pastor de Ecuador. And his name is Cesar. Su nombre es Cesar. But he has a church in London. Pero tiene una iglesia en Londres. And they were going to have the opening of Canción, Instituto Canción en London. Así que tuve la apertura del Instituto Canción en Londres. And he wanted me to preach there. Y querían que yo predique ahí. Because he thought there was only one who was coming from another country. Solo había una persona que venía de otro país. But there were two coming. Two Pero leaders. Vinieron dos líderes. So he said, "You speak 50 minutes." Así que tú puedes hablar 15 minutos, le dije. And I said, "That's fine." Y él dijo, "Está bien." So I spoke only 10 minutes. Y así que hablé 10 minutos. And that's very good for me. Y fue muy bueno para mí. Because I'm a preacher. Porque soy un predicador. So it's difficult to stop. Y es difícil pararme. But I think I managed within 12 minutes. Sí, pero así que puedo hacer algo. And there I met the leader of Institute Concion. Él ha conocido a Esteban Vázquez, el líder de Institute Concion. And I met the leaders for Institute Concion in Portugal. Y también a los líderes de Instituto Concion en Portugal. And I got an email. He wanted to meet me in London again, but I was on my way to Bolivia. Me enviaron un email y me invitaron a Londres otra vez, pero esta vez no pude ir. That's what it's in Portugal. Y eso fue por bueno, me invitaron a Portugal y no pude ir. So I know a little bit of Institute Concion. Un poquito de Instituto Concion. So I think it's a little bit difficult in London to start it there. Yo pienso que ha sido un poco difícil comenzar el instituto allá en Londres. Sí, because what is name? That is not very well known in. No es muy conocido en Europa. It's much more well known here. Es más conocido en Latinoamérica. So anyway, I'm here now. Bueno, estoy aquí ahora. I'm not a worship leader. No soy un director de alabanza. When we started the church in Norway, cuando empezamos la reunión en Noruega, there was not much teaching about worship. No había mucha enseñanza sobre adoración. And I did everything. Y yo hacía todo. I was preaching. Predicaba. I was praying. Oraba. And I had a guitar. Y tenía una guitarra. And I leader singing. Y también cantaba y leía. So I was that very good. Y yo era así de bueno. But then we had a revival in our church. We had a revival in Pero our church. Un avivamiento en la iglesia. And then lots of young people were saved. Y había mucha gente fue salva. And some of them were rock and roll musicians. Y algunos de ellos eran rock and rolleros. So suddenly we had the guitars and the drums. And the amplifiers there. Y cuando estaba el fuego ahí.
So we just took the songs we had. Así que tomamos las canciones que teníamos. And the other churches. Y las otras iglesias. In my hometown. En mi ciudad. The young people that were not allowed to have that kind of music. Los jóvenes no tenían, o sea, no podían tocar ese tipo de música. None of the churches. Ninguna de las iglesias. So we had really boom music, you know. Entonces nosotros empezamos con la música, las guitarras y las baterías. And we had a church upstairs at the bus station in the middle of the town. Y también teníamos una iglesia encima de todo lo que son los buses, los trenes. So all the young people came from the street there. Así que de las calles llegaba la gente. And were singing and dancing. Y cantaban y danzaban y adoraban al Señor. And we had lots of people become Christians. Mucha gente que se volvió al Señor ese tiempo. This is ages ago. I was much younger. Hace muchos años atrás, yo era muy joven. So it's a long time ago. Así que fue muy, muy. So after that, other people have taken over. Después de eso, otras personas. So I'm specialized in preaching. Yo soy especialista en predicar. And teaching. En enseñar. And the Holy Spirit is specialized in healings and miracles. Y el Espíritu Santo es especialista en milagros y prodigios. And casting out demons. Y sacar demonios, ¿no? A través de él también. I'm not a specialist in casting out demons. No soy especialista en sacar fuera demonios. But some people think I am. Pero algunos piensan que soy. And one time that put me in a very difficult situation. Y a veces me pone en dificultades. And it wasn't difficult. No era difícil. Because I was teaching in a Bible school. Porque yo enseñaba en los estudios bíblicos. And they seen me preaching on the fields. Y me veían predicar en los films. With healings and miracles. Con sanidades y milagros. And there was a person at the Bible school. Y había una persona en el estudio bíblico. Who had been a witch. Que había sido una bruja. And the demons had started to manifest. Y los demonios empezaron a manifestarse. And they took me there. Y me llevaron. To set her free. Para que la libere. Porque pensaron que yo era un experto. But I wasn't an expert at all. Pero yo no era un experto. But it was an interesting experience. Pero fue una experiencia muy interesante. And the demons, they were afraid of me. Y los demonios estaban temerosos de él. And I had no fear there. I had no fear. Y yo no tenía miedo. And I commanded the demons to tell their names. Y dije a los demonios sus nombres, que digan sus nombres. Each time they told their names. Y cada vez que ellos decían su nombre. I commanded them out in the name of Jesus. Les decía que se vayan en el nombre de Jesús. And they came out without any struggle, without any kind of. Y ellos salían y no necesitaba yo hacer mucha fuerza ni nada. So that was an interesting experience. Así que fue una experiencia muy interesante. Because the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo. He is an expert. Es un experto. And he lives in me. Y él vive en mí. First time, actually, I saw a gentle manifestation of demons. Vez que hubo una manifestación de demonios. 95 and 96 December in January. En 95, 96 en diciembre. And it was in La Paz. Fue en La Paz. And I was afraid, but I didn't tell anyone. Yo estaba un poco temeroso, pero no le dije a nadie. But when I was preaching, y cuando estaba predicando, the anointing of the Spirit was upon me. El Espíritu Santo, la consunción vino sobre él. And I laid hands on people. Y puse mis manos sobre la gente. And the demons started manifesting. Y los demonios empezaron a manifestarse. But when I stopped preaching, y dejé de predicar, I didn't have the boldness. Y no tuve la valentía. No, I'm not afraid of any time now of the demons. No tenía miedo a los demonios. Because I know they are not afraid, they are afraid of us. They're afraid of Jesus. Claro, ellos no tienen miedo de nosotros, pero sí tienen miedo de Jesús. And the demons, they are like dogs. Y a los demonios les gustan los perros. If you're like dogs, yeah. Okay. If you're afraid then, si tú les temes, they're shouting at you, they're very tough. Ellos yeah. Los demonios son como los perros. Porque si tú les yeah. hablas a los perros y ellos se hacen así, pueden empezar a ladrar. But when you know the name of Jesus, pero si tú conoces el nombre de Jesús, and you know your authority in Christ Jesus, conoces la autoridad de Jesús, they are afraid of that name, ellos están temerosos de su nombre. And they're afraid of you. Y están temerosos de ti. Don't be nervous. No te pongas nervioso. Don't shout at them. No les grites. Don't be aggressive. No seas agresivo. Because when you deal with any demons, porque tú cuando estás con demonios, you don't go, oh, in the name of Jesus. No, oh, no, in the name of Jesus. Because there's no authority there. Porque no hay autoridad ahí. You understand? ¿Entiendes? And you have authority, you are relaxed. Cuando tú tienes autoridad, tú relajas. You sleep very well. Duermes bien. If they come, you go, bam! Y si ellos vienen, ¡pum! In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I'm far away from my topic now. Sí, estoy muy lejos de mi tema ahorita. Well, I'm going to. It's good to tell a little bit stories first. Es bueno contarles algunas historias. Primero, a ti no se duele. So,
I'm going to share, I hope I'm not too long. So I'm going to share about the word of God. Quiero compartirles de la palabra del Señor. Maybe that seems a bit boring. Tal vez suena aburrido. But I'm going to share about the rhema. Pero les voy a hablar sobre el rhema. About the spoken word of God. Sobre la palabra hablada del Señor. Which is very important. Que es muy importante. Because the word of God, porque la palabra del Señor, that is the basis for relationship. Está basada en las relaciones. To have relationship and communion with God. Tener relación y comunión con Dios. Dios, he spoke to Abraham. Habló a Abraham. And those words, y esas palabras, revealed God to Abraham. Se revelaron a Dios a Abraham. So our relationship with God, entonces nuestra relación con Dios, that is not just out in the air. No está en el aire, así es una cosa. It has foundation. Tiene una fundación. And that is un fundamento. The revealed word of God. Y esa es la palabra revelada de Dios. The Holy Spirit makes the word alive. El Espíritu Santo la hace vida. But the word exposes God himself. Pero la palabra expone a Dios como Dios. So that is the basis for relationship. Entonces, that's the basis for esas son las bases de la relación. It's important to understand. Es muy importante entender esto. So in John, the Gospel of John, chapter 1, verse 1. En Juan 1:1. And I want you to forget something. Quiero que olviden algo. If it says verbo in your translation, si dice verbo en su traducción, forget it. Olvídalo. Think palabra. Piensa en palabra. Because other translations, other languages, porque otras traducciones en otros lenguajes usan palabra, no verbo, en este versículo. I will read it in English. Lo voy a leer en inglés. She will read it in a particular translation in Spanish. Yo voy a leerlo en español. And then we will take something from the Greek text. Y vamos a hablar algo de griego también. How many of us can understand English here? ¿Cuántos entienden inglés aquí? Yeah, so more or less, más o menos. Me van a corregir que me equivoco. Yeah, go ahead. Yeah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Antes, estoy leyendo una versión del lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la Palabra. La Palabra estaba con Dios y era Dios. So, from one point of view, de un punto de vista, this is the word of God. Esta es la palabra del Señor. One point of view, this is the word of God. Pero es la palabra del Señor. But in the Greek text here, pero en el texto griego, when it says in the Spanish translation, many of them say verbo. Y cuando en muchas de las traducciones dice verbo, the English and most of the other translations they say word. En muchas otras traducciones en inglés y otros idiomas dice palabra. Yeah. But the Greek says logos. Y en griego dice logos. 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 And there is another word for the word of God. Y hay otra palabra para la palabra del Señor. And that is the word rhema. Esa es la palabra rhema. Which basically means the spoken word. Que básicamente significa la palabra hablada de Dios. So this is God's logos. Este es de Dios el logos. But logos also means Jesus himself. Pero logos también significa Jesús en sí misma la palabra. Because the written word of Jesus are one. Porque la palabra escrita y Jesús son uno. Jesus is the written word. Jesús es la palabra escrita. And the written word is Jesus. Y la palabra escrita es Jesús. Of course it's not the paper. Claro que no es el papel. It's not the ink. Tampoco es la tinta. But it's still the written word. Pero es la palabra escrita del Señor. The ink and the paper is just the way it functions as an expression in the natural. El papel y la tinta solamente son una expresión natural de la palabra del Señor. So in the beginning was the logos. Así que en el principio era la palabra. El logos. So this is the logos. Así que este es el logos. So if you speak the logos, así que si tú hablas el logos, it becomes spoken word, yeah? Se vuelve la palabra hablada. So it becomes rhema. Así que se vuelve el rhema. So this is the word of God. Así que esta es la palabra del Señor. This has infinite power. Tiene infinito poder. It has infinite supply. Tiene infinitas cosas. From God. De Dios. Of God's love. El amor de Dios. God's faith, God's compassion. La fe de Dios, la compasión de Dios. God's power. El poder de God's Dios. Authority, God's faith. La autoridad de Dios. Everything from God. God's wisdom, God's todo glory. Lo de Dios, la sabiduría, el conocimiento. It has infinite supply. Tiene infinitas
Suplementos, ¿no? Cosas. I don't know what this is in Spanish. Yeah. supply ship, supply boat. If you're in the military and there's a war, and they come and they continually come to you with food so you can survive. Suplementos, ¿no? Son suplementos. That's supply. Por ejemplo, armas de los. Ellos se. Sí, suplementos. If the supply stops, you're finished. Si no te traen suplementos, comida, alimentos, ¿no ves? Puedes morir. Se trata tratando de explicar. En la palabra del Señor, tiene muchos suplementos, infinitos suplementos. You see, we can't connect directly to God, independent of His word. Nosotros no podemos comunicarnos de Dios independiente de su palabra. Es imposible. It's just imagination. Solo es imaginación. Solo es fantasía. The only way to connect la única God manera de conectarnos con Dios is through the word of God. Es a través de la palabra del Señor. That doesn't mean you need to quote Bible verses all the time. No significa que tienes que. It doesn't mean that you need to No, no significa que tú digas versos bíblicos todo el tiempo. But the word of God is the basis. Pero es la base, es la palabra de Dios. If you didn't hear the word of God, si no oyes la palabra de Dios, we would not be Christians. Si no hubiéramos visto la palabra de Dios y hubiera escondido, no seríamos cristianos. So this word is so powerful. Así que esta palabra es muy poderosa. All we need is here. Todo lo que necesitamos está aquí. But if you put it on a bookshelf, pero si lo pones en un librero, of no use. So, esto es inusable. It's like an explosive power. Tiene un poder explosivo. But it's of no benefit. Pero no tiene beneficio porque está en un librero. And if I read it, y si lo leo, I get it here. Lo tengo aquí. Maybe I believe it's true. Tal vez creo que es verdad. But it's still here. Pero sigue estando aquí. It's still of no use. Sigue siendo no usado. So, you know, if you have a giant. Así que, por ejemplo, si tú tienes un gigante, un hombre bien grande, fuerte, como un ángel, he is sleeping, y él está durmiendo, he is sleeping so hard, está durmiendo fuertemente, pesadamente, y no sabe lo que está ocurriendo alrededor. Y todos los ratoncitos y las ratas están jugando alrededor. Se ríen de él. This is like when you have the Bible in your bookshelf. Es cuando tienes tu Biblia, es como cuando tienes tu Biblia en el librero. When the word of God is in the Bible only. When the word of God is only in the Bible. Cuando la palabra del Señor solo está en la Biblia. So here you have the word of God latent. Tienes ahí la palabra del Señor latente. Like a latent power. Como un potente, un poder latente. It is infinite. Es infinito. It has the same power as God himself. Tiene el poder de Dios mismo. In the beginning was the Word. En el principio fue la palabra. The Word was with God. Y la palabra estaba con Dios. And the Word was God. Y la palabra era Dios. Logos is God. Logos is Christ. Logos es Dios. Logos es Cristo. But here it's latent. Pero aquí está latente. So how do we activate it? Así que ¿cómo la activamos? How was the Word created? ¿Cómo fue la How was created the heavens and the earth and the planet? Los cielos, la tierra, las plantas. ¿Cómo fue hecho el universo? How did it come to be into existence? ¿Cómo vinieron a la existencia? How? ¿Cómo? Yeah. God spoke. Dios habló. That means, so because sometimes it's substitutes. Eso significa. The spoken word and the written word. Hay un sustituto entre la palabra hablada y la palabra escrita. Yeah. So we read it, así que cuando leemos, and we got it here, y lo tenemos aquí, and we read it, y lo leemos, sometimes even memorize it, tal vez lo memorizamos, and we believe it here, y creemos en lo but que nothing aquí, happened. Pero nada ocurre. And this word has created power. Y esta palabra ha creado poder. But it has to be spoken. Pero tiene que ser hablada. The word of God, la palabra de Dios, holds and sustains the whole universe. Sostiene todo el universo. It is the word of God that created the universe. Es la palabra de Dios que creó el universo. It was spoken into existence. Esto lo volvió a la existencia. And the word of God, y la palabra de Dios, has the same creative power today. Tiene el mismo poder creativo ahora. It has no less power. No hay menos poder.
The gospel has the same creative power. El evangelio tiene el mismo poder creativo. So when the gospel is preached, así que cuando el evangelio es predicado, people are saved and become born again. La gente se salva y se vuelve al Señor. They become new creations. Él se vuelve una nueva creación. By the creative power in the spoken word. Por el maravilloso poder de la palabra hablada de Dios. Because when we speak it, porque mientras la hablamos, we activate the power. Activamos el poder. That is in the word. Que está en la palabra. The spoken word. La palabra hablada is everywhere present. Está en todo el tiempo presente. It is not restricted by time or space. No está restringida por el tiempo y el espacio. It is infinite. Es infinita. That is the gospel. Ese es el evangelio. That is the word of God. Esa es la palabra del Señor. When the gospel is preached, cuando el evangelio es predicado, people get healed. La gente se sana. Because of the creative power in the spoken word. Por el poder creativo. Tienes que ponerte otra ropa. And y estos jeans y estos tienes que ponerte otra ropa. And you must cut your hair. Tienes que cortarte tu cabello. And you come forward. Tienes que venir aquí. And consecrate yourself. Y maybe then God will hear your prayer. Si tal vez si haces todo esto Dios va a oír tu oración. And then maybe if you are better Christian, you improve your behavior, you're better. Tal vez tú eres un mejor cristiano y te cuidas de su cuerpo. Maybe then God will move the mountains. Entonces tal vez Dios va a mover las montañas. We got it completely wrong. Sí, y eso está mal. So he didn't tell us. Así que él no nos dijo. Do you know there's some sayings I found on Facebook? Hay unos dichos que veo en Facebook. All kinds of funny things. Algunas cosas graciosas. And all kinds of people, apostles, prophets, and whatever. Profetas y apóstoles. I don't think all of them are apostles and prophets. Bueno, no. And the truth of these sayings. Ellos ponen unos dichos en el Facebook que supuestamente son sabios, but it's not according to the word of God. Pero no están de acuerdo a la palabra del Señor. It's very wise, but it's a bit funny. Son sabios, pero parece gracioso. So some people they say. Así que algunos dicen. Don't talk something they said. Talk to God about how big your mountain is. Háblale a Dios cuán grande es tu problema. But he doesn't say that. Hay uno, ¿no? Que dice. No le hables, tú sí santa. ¿Cuál es? Sí, esa pues. Así que vamos a ir a esto. Jesus is saying this. Jesús está diciendo esto. But what is he saying? ¿Qué está diciendo? He said, that whoever, cualquiera, that means you. Eso significa tú, it is me, significa yo, anyone, cualquiera, who has faith in God. Que tiene fe en Dios. So he says, whoever, cualquiera, shall say, que diga, shall say, que diga, to this mountain, a esa montaña, to this mountain, a esta montaña. That means speak to the mountain. Eso te está diciendo, háblale a la montaña. Don't speak to God about the mountain. No le hables a Dios de la montaña. But speak directly to the mountain. Es, háblale directamente a la montaña. That's tough. Eso es fuerte. Isn't it? Sí o no. That's a challenge. Es retador. It's a challenge. Sí. Speak to the mountain. Habla a la montaña. So he says, whoever should say to this mountain, cualquiera que diga esta montaña, be you removed, sé removida, and be you cast into the ocean, y échate al mar, into the sea, échate al mar. And then he says, and shall not doubt in his heart. Y dice después, no duda en su corazón. Because if you have a problem, porque si tienes un problema, and you speak to the enemy that's behind the problem, y tú hablas al enemigo de tu problema, and you command his problem, go in the name of Jesus. Y le dices a tu problema que se vaya en el nombre de Jesús. Then you leave. Then you go out. Entonces tú vas. And the problem seems to be the same. Y el problema sigue estando ahí. And you don't feel like everything happened. Y tú piensas no ocurrió nada. And that thought comes. Entonces pensamientos vienen a ti. You get into these thoughts. Y empiezas a pensar. And you think no. Y piensas no. Maybe this, I didn't feel anything. Tal vez no he sentido nada. It was okay when I was in this meeting. Estaba bien cuando estaba en esa reunión. When the power of God was there. Cuando el poder de Dios estaba ahí. But now I'm at work with all these people who are at school, those people who are Christians. Yeah, tal vez me relacionó con estas personas que son cristianas, no sé. Y tal vez. Don't get into that. It doesn't work. No tienes que hacer esa manera. Because it says, whoever shall say. Porque aquí dice, cualquiera que diga. And shall not doubt. No duda. In his heart. En su corazón. So you must take a decision. Así que tienes que tomar una decisión. Decide not to doubt. Decidir no dudar. There's one more condition. Hay una condición más. But shall believe.
y que crea. Basically, is what I'm saying. What, because what I'm saying is not right. Sí. I'm saying something now which is not right. But yeah, this is what I'm saying. Okay. So listen. Voy a decir ahora. Voy a decir ahora algo que no es correcto. So, shall not doubt in his heart. No duda en su corazón. But shall believe that those things which he read. Y cree que esas cosas que está leyendo. Shall come to pass. That is, does he say that? Va a ocurrir. ¿Eso dice? Does he say that? ¿Eso es lo que dice? No, it doesn't say that. No. It starts there, but it's not sufficient. Empieza así, pero no es suficiente. We don't doubt in our heart. Nosotros no dudamos en nuestro corazón. But shall believe. Debemos creer. As those things which we say. Las cosas que decimos. Shall come to pass. Que sí van a pasar. Understand? Sí, ¿se entiende? So if we read the Bible. Así que si leemos la Biblia. And we believe in our heart. Y creemos en nuestro corazón. There's salvation for everybody. Que hay salvación para todo el mundo. You can believe, but nobody is saved. Puedes creerlo, pero nadie va a ser salvo. Pero si tú hablas. If you read there, si tú lees, they're going to heal people. Lees de gente que se sana. And you can believe in your heart. Puedes creer en tu corazón. But nobody is healed. Pero nadie se sana. You gotta speak it. Debes hablarlo. Because the saving power is in the spoken word. Porque hay salvación en la palabra rara. The healing power is in the spoken word. La sanidad está en la palabra rara del Señor. The devil is not afraid you're reading it. El diablo no está temeroso si tú lees. And only believe it written. Y aun que creas la palabra escrita del Señor, pero cuando tú le empiezas a hablar y está tu fe en las palabras mientras tú hablas, porque la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, así que eso activa el poder de la palabra. We go to Hebrews. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. So, if the translator now says something wrong, si la traductora dice algo que se equivoca, very often I understand this. Normalmente no, yo no, entiendo, no. Así que le digo no. But she is good. Pero ella es buena. Only sometimes when I preach, cuando normalmente predico, she thinks I'm preaching to her. Ella piensa que le estoy predicando a ella. So she forgets to translate. Así, yes. Así que se olvida y empieza a decir sí. And she does that bad. Yeah. Because I look at her instead of anything else. Do you know why I look at her when I preach? Porque la palabra le corta a ella. Because I've been an interpreter. Yo he tenido un intérprete, un traductor. And if I look like this, y él hacía así. She can't read my lips. Y no podía leer mis labios. So if I look like this, she can read my lips. Y si puedo hablar así, ella puede leer mis labios. That's why I'm a bit looking like this. But you should look more at you. No. So she doesn't read the lips. Sí, yo no leo los labios. So Hebrews 4:31. Hebreos 1. No, it's not. Hebrews 4:31. Hebrews. No, it's Hebrews, not 4. Hebrews 1:3. He being the brightness of his glory. Él es el resplandor de su gloria. This is talking about Jesus. Aquí está hablando de Jesús. And if you see the context, it's amazing. Y si tú ves el contexto, es maravilloso. Did you know? ¿Tú sabías? That the whole universe, que todo el universo, the immigration of the birds, en todos los, fish, los pájaros y los peces cuando emigran, the seasons, cuando migran, las estaciones, the orbits of the planets, the orbits of the planets, las órbitas, los planetas, all the laws of the nature of the universe, toda la naturaleza del universo, is upheld, sustained, son sostenidas by the spoken word, por la palabra hablada, of the Son of God, Jesus Christ. Del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Did you know that? ¿Sabías esto? So it says here, he being the brightness of his glory. Así que aquí dice, él es el resplandor de su gloria. So Jesus is in the brightness of the glory of the Father. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. An express image of his person. Y la expresión exacta de su naturaleza. Jesus is the express image of the person of the Father. Jesús expresa la imagen misma del Padre. And then it says, y
Y luego dice, and upholding all things. Quien sustenta todas las cosas. By the word. Por la palabra. And the Greek word there is the rhema, which means the spoken word. Y la palabra aquí para esta palabra es rhema, que significa palabra hablada. It's not logos, it's rhema. No es logos, es rhema. So uphold all things. Así que quien sustenta todas las cosas. By the word. Con la palabra. By the rhema. Con el rhema. By the spoken word. Con la palabra hablada. On his power. De su poder. It doesn't say by the power of his word. No dice con el poder de su palabra. But it says by the word of his power. Dice con la palabra de su poder. Power and ability is the same thing in Greek. Poder y habilidades es lo mismo en griego. So it means the power of the Father's authority. Así que significa el poder del Padre, desde la autoridad del Padre. It's the ability. Es la habilidad. Of the Father's authority. De la autoridad del Padre. This is the power it talks about. Ese es el poder del cual está hablando. So the word of Jesus. Así que la palabra de Jesús. Is the spoken word. Es la palabra hablada. Is the rhema. Es el rhema. Of God's power. Del poder de Dios. Of God's ability. De la habilidad de Dios. The power and ability of the Father's authority. El poder y la habilidad de la autoridad del Padre. It's the ultimate authority we talk to the universe. Él es la última autoridad del universo. That is the power of the spoken word of Jesus. La palabra de Jesucristo. That is the power of the gospel. Ese es el poder del evangelio. When the gospel is preached. Cuando el evangelio es predicado. When you pray. Y tú oras. Speak the word when you pray. Habla la palabra cuando oras. If you have a problem. Cuando tienes un problema. Don't just go to God. No vayas solamente a Dios. Speak to the problem. Habla al problema. Speak the power. Habla con poder. Speak the authority. Habla con autoridad. And believe. Y se irá. Set your faith. Y hará que tu fe in a tremendous power libere poder and authority y autoridad on the spoken word. Por la palabra hablada. That's what we need. Eso creemos. So when you pray, así que cuando oras, use the word of God. Usa la palabra del Señor. If you write songs, si tú escribes canciones, worship, praise, adoraciones, alabanzas, fine, take the word of God. Toma la palabra del Señor. Find the foundation of the word of God. Toma los fundamentos de la palabra del Señor. Let your worship to God. Hazle una alabanza, una adoración a Dios. Con una palabra hablada. And have faith. Y la fe. In the words. En las palabras. Of your worship. En tu adoración. Because that is the spoken word as well. Porque esa es también la palabra hablada del Señor. Give a clap offering to Jesus. Bueno, dale un aplauso al Señor. Amén. Le damos con un aplauso al Señor por la vida. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, María. Muchas gracias. Amén.